Con el licenciado Alejandro Fernández, delegado de la delegación Cuauhtémoc, con relación a la instalación de unos parquímetros que son casi indispensables ya en esta zona por la cantidad de lugares que se ocupan. Alejandro, platícanos y platícale a tu auditorio y a tu delegación, ¿cuál es la situación para los parquímetros? Bueno, vamos a realizar una consulta el próximo domingo 20 de enero, 9 de la mañana a 7 de la noche, en la zona de Roma Condesa, donde les vamos a preguntar a la comunidad si está de acuerdo en que debemos reordenar el espacio público, particularmente el uso del estacionamiento en la vía pública, si está de acuerdo en que los parquímetros forman parte de un instrumento para poder modificar esta y apoyar esta propuesta, y qué otras actividades consideran ellos que se pueden realizar para ordenar la vía pública. Esta es parte de una consulta que nos va a permitir ubicar el grado de aceptación o no de los parquímetros y que nos ayude, por supuesto, a reforzar que la colonia esté en mejores condiciones. ¿Qué beneficios tienen los parquímetros? Uno, el 50% de lo generado, de cada peso que se genera, 50 centavos se quedan en la comunidad. Y de esos 50 centavos van específico para la obra pública, para temas de reparación de banquetas, alumbrado público, plazas públicas, fuentes, y lo segundo, para seguridad pública. Entonces, hablando de seguridad, podemos tener un programa específico de grúas para la Roma Condesa, podemos tener patrullas, podemos tener cámaras de vigilancia, alarmas vecinales, podemos hacer muchas tareas de seguridad y de espacio público con ese recurso. Y yo parto de un principio básico: hoy tenemos 0% de lo que se genera en la calle, o es un negocio de franeleros o es un negocio de ballet parking. Entonces, el día de mañana, si la gente dice sí a los parquímetros, podemos tener el 50% de lo que se genera en la comunidad. Y lo digo como ciudadano y también como servidor público: necesitamos más recursos. Con el recurso que tenemos en la delegación no alcanza y hay que buscar la forma en que podamos dar respuesta a las necesidades de la comunidad. Oye, Alejandro, por lo que yo escucho y estoy viendo tu labor, tú quieres tener una delegación limpia en lo general. Sí, necesitamos trabajar mucho el tema de los residuos sólidos en la Cuauhtémoc. Todos los días levantamos alrededor de 1,000 toneladas de basura, todos los días, pero por supuesto todavía se nos queda basura en los espacios públicos. Necesitamos recursos para poder hacerlo bien y necesitamos un acuerdo con la comunidad, y el acuerdo es muy sencillo: ¿a qué hora quieres que pase para que recoja los residuos sólidos y no los tires en la calle? Una vez haciendo ese acuerdo con la comunidad por rutas, te estoy hablando de más de 250 rutas, una vez que hagamos eso, entonces sí, todo mundo a respetar el acuerdo, y quien no lo respete, pues también no lo llevamos, ¿no? Incluyendo a los trabajadores, porque yo voy a estar muy pendiente de los trabajadores y a su vez de que la comunidad cumpla ese acuerdo, ¿no? Oye, Alejandro, la cosa de los vehículos abandonados en la vía pública que tienen meses y algunos creo que hasta años, ¿qué podrías hacer tú? Empezamos ya desde el mes de diciembre un programa junto con la Secretaría de Seguridad Pública y la CETRAVI de recolección de estos vehículos. De hecho, hace 3 días levantamos 30 vehículos, entonces cada semana traemos un operativo. Perfecto, pues entonces habrá que esperar nada más ya el día que sea la votación. Nos vemos e invitamos a la comunidad para que participe. Que la comunidad decida el domingo 20. Gracias, Alejandro. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Amigos, esta fue una entrevista exclusiva para De Frente y con la verdad de su amigo Leo Villanueva. Muchas gracias.